Hola belleza, espero que esté muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy, como todos me conocen. Y hoy quiero hacer un video tipo reto. 50 dirham es aproximadamente 14, 15 dólares. Pero como les digo, como aquí es todo tan costoso, no puedo hacer el reto con solo 10 dólares o menos. Este fue el vestido que conseguí y me costó solamente 25. Es de verano, pero como aquí el invierno no ha pegado duro todavía, todavía lo puedo usar para este reto. Es un vestido bonito, es stretch, así, y tiene unas canasticas. Este fue el primer outfit que compré. Ya no tuve que salir a buscar más nada y fue por debajo del presupuesto que tenía para ese día. Y este es el outfit número 1, que aquí dice 25. De Today conseguí este enterito que me pareció bonito y está como también es como veraniego, pero por lo que les digo, aquí no hace tanto frío, entonces lo podría usar igual para recoger a las niñas o algo así del colegio, para usarlo durante el día. Este me costó 49 y es así como anchote, como estilo culotes que le llaman, entonces me pareció súper lindo y me quedó bien, pues encontré mi talla, pues fueron 49. Fiesta de cumpleaños y la pinta. Enterizo strapless, yo poco uso strapless, pues vamos a ver qué le hacemos, pero es un enterizo corto de pantalón y tiene cauchito en esta parte de aquí y tiene cauchito en la cintura, y yo pienso pues que para estar por aquí cerca en la casa o de pronto ir a la playa o algo podría servir. El precio de esto fueron 26,95, aquí está. Me queda un poco apretado, pero es mi talla. Lo único es que es un poco bajito de tiro y entonces queda un poquito descaderado, cosa que no me gusta, pero bueno, no me alcanzaba para más nada. Me costó 36 dirhams, súper barato. Me quedó corto, así que para usarlo lo voy a doblar en las piernas para que me quede un poquito más alto. Y si se están usando, eso no importaría. Este lo compré en Brampoles. Esto se supone que es de una marca americana, no la conozco. Y esto sí lo compré en Chivo, que fue donde les dije que tiene una marca genérica. Y bueno, ahí fue donde encontré la blusita. Aquí está el precio, me costó 14 dirhams. Y o sea que este día sí me gasté exactico los 50. Pero bueno, aquí está el cuarto outfit. Dos piezas, pantalón y camiseta. Y aquí hoy sí me gasté 50 dirhams completos. Bueno, y aquí estoy en Global Village, que me vengo a encontrar con unas amigas, que hay un evento, la apertura de un restaurante mexicano, y me coloqué esta ropa pues porque aquí hay que caminar muchísimo y me tocaba ponerme tenis o zapatos deportivos, y aproveché que tenía esta ropa y bueno, aquí estoy. Más tardecito le pido a alguien que me saque alguna foto para que se vea bien el outfit. Activo de Guadalajara. Guadalajara, me chacé de la zona.
esta falda y no sé cuándo me voy a poner esta falda porque es como elegante y es esta faldita porque es como de fiesta y espero tener una fiesta pronto, entonces me la voy a poner. Esta me costó también 25 y esta blusa que también voy a tener que ponérmela con una de mis camisetas de estas de manguita por debajo, yo tengo marrón también, entonces no tendría que comprarla, me costó 15. Así que aquí está el quinto outfit y este me salió por 40 dirhams nada. Me sigue quedando dinero. Hola bellas, ¿cómo les parece que la blusa que le había comprado a la falda la fui a lavar y al tenderla se deshiló horrible? Por un lado traté de arreglarla pero no la pude arreglar, entonces pues ya no me pude colocar esa ropa para el reto. Entonces no sé si ustedes van a pensar que tal vez fue trampa lo que voy a hacer, pero fui a una tienda de segunda mano y encontré este vestidito. Como pueden verlo ahorita en el video, me costó 10. Y entonces yo le compré unos leggings, que son estos que costaron 25. Los que tengo puestos son unos leggings hasta debajito de la rodilla. Y esta camiseta que tengo aquí abajo estaba en oferta por 15. Entonces pues ahí completé los 50 de este día. Lo usé con estos zapatos amarillos. Este vestido naranja, como un color, no es naranja, es como un color ladrillo de mangas largas. Es como un vestido así como estilo bohemio, bien bonito. Este vestido me costó 25 dirhams también, aquí viene el precio. Outfit número 6 me salió por 25 dirhams. Buenos días. Hoy estoy aquí en el mall. Estoy en Dubai Mall. Bien tempranito en la mañana. Voy a visitar a una amiga que tuvo una cirugía, entonces quiero mostrarles. Hoy es lunes y me coloqué el primer outfit, que es este vestido que les conté. Bueno, lo lavé y salió mucho polvo. Y bueno, es de outlet, regularmente esta ropa tiene mucho tiempo de estar ahí toda llena de polvo. Me lo puse a esperar que pase el carrito ese con el ruido. Me lo puse con estas sandalitas que son como de correitas. Bueno, todavía ya entró el frío, pero el frío de Dubái no es que sea un frío tan congelador todavía. Bueno, tampoco es después. Vine a comprar algo para mi hija aquí al centro comercial antes de ir a visitar a mi amiga. Entonces pues aproveché para mostrarles a ustedes que sí me coloqué mi outfit. Y más tarde, si me tomo fotos en la casa de mi amiga con mis otras amigas, les muestro a ustedes que sí me lo puse. Aquí está donde uno patina con hielo. Yo les mostré a ustedes en el canal de vlogs un pedacito un día que vine a patinar con mi hija. Bueno, ahí está el vestido. No se alcanza a ver bien, pero voy a pedir a alguien que me tome una foto para que ustedes vean cómo se me ve. Nos vemos después. Espero que les haya gustado este video, que haya pasado esta prueba o este reto de vestir en Dubai con 50 dirhams. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, como siempre les digo, que me lo dejen aquí en la parte de los comentarios y yo cuando tenga tiempo estaré contestándoles con muchísimo gusto. Pero ahorita me despido deseándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos. Cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en Belleza by Kat.